Bona tarda, Idò. L'oleoturisme és un nou producte turístic que intenta aprofitar tot el que envolta el món de l'oli amb les activitats turístiques. Però qui en sap més és en Ignacio Sánchez, un metge naturòpata que ha vingut a Menorca per impulsar el projecte Oleoturisme Integrat Balear. Ignacio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Explícanos, ¿qué es el oleoturismo? Pues es un nuevo concepto dentro de lo que es el turismo que se adapta muy bien aquí a Menorca, porque aquí el turismo se refiere más francamente a lo que es la etapa estival, a verano, digamos, la franja de verano, y el oleoturismo va a cubrir todo lo que es el resto del año. Entonces es la combinación de el olivo con todas sus propiedades, sus características, el aceite de oliva virgen extra, la dieta mediterránea, encajándola dentro de toda la producción olivarera y también gastronómica de aquí de la zona, y entonces combinar esos elementos e ir integrando sectores y factores que complementan unos paquetes, unas rutas que vamos a llevar a cabo, en las que va a aparecer, pues tanto desde el medio ambiente, la elaboración de esos aceites, como lo hace cada uno de los productores, museística, que también vamos a hacer, es decir, van a ser unos paquetes concretos, teniendo como protagonista el olivo, el aceite de oliva virgen extra y la dieta mediterránea, y acoplando toda una serie de factores a su alrededor. Som a una finca de Vinencolla, Sant Lluís, en ple d'olives, i som amb el productor, amb el propietari d'aquest olivar, amb en Paco Almagro. Paco, bona tarda. Bona tarda. Tu fa 4 o 5 anys et vas decidir a començar a produir oli. Explica'ns, què passa a l'hivern? Hi ha problemes per cultivar oliveres a l'hivern? En principio no tiene por qué haberlo, porque nosotros fumigamos con cobre cada 20 días, 22, y con esto pues tratamos de que la transmontana no nos queme la oliva. Sou pocs productors que hi ha a Menorca. Com és això? ¿Cómo? Sois pocos productores los que estáis en Menorca. Porque es un producto que se desconoce un poco en la isla. Pero bueno, pienso que de ahora en adelante, cuando le demos un poco de promoción, pues la gente va a sembrar. Doncs cada cop són més els productors que van produint aquest oli d'aquí de Menorca. I Ignacio, tienes una muestra aquí de aceites. Explícanos un poco, los de Menorca, ¿qué tienen? De especial. Pues que tiene de especial que precisamente Menorca es de la península ibérica de España, es el primer sitio de España donde se va a producir aceite. Como nos decía nuestro compañero de aquí, ahora todavía es incipiente, no hay mucha cantidad, pero la calidad es extraordinaria. Las condiciones del terreno, la climatología se adapta muy bien para dar un aceite de altísima calidad. Y aquí tenemos una pequeña muestra de algunos de los aceites que se están elaborando. Acaba de organizarse también, de salir hace unos días, de nacer, podríamos decir, una asociación que es Oli de Menorca. Y conjuntamente con ellos, con los productores y con Fra Roger, que también es una asociación que investiga todo el planteamiento de la gastronomía menorquina, vamos a ir haciendo también programas con ellos dirigidos a todo lo que es el mundo gastronómico, en todos los Bernat. Aspectos. ¿Tiene algo que envidiar? Menorca, el aceite de Menorca respecto a otros aceites, que también que veo que has traído aceites con muchos premios nacionales e internacionales. ¿Tiene que envidiar? No tiene que envidiar. Los aceites son buenos en general. Si están bien elaborados y bien cosechados y bien mimados los olivos, puede ser un aceite exquisito igual. Lo único que, claro, estamos viendo aquí otra serie de aceites que llevan mucho más tiempo y son aceites que compiten en los más importantes certámenes llevándose los primeros premios mundiales. Es decir, es cuestión de tiempo. Los productores de aquí están teniendo muchas ganas, hay mucha ilusión porque se extienda precisamente este cultivo, y tienen una ventaja imprescindible. Aquí el olivo silvestre, el ullastre, como se llama, es un olivo salvaje que ocupa una gran extensión, y de ahí se va a hacer un aceite muy especial que va a diferenciar a Menorca. Perfecto, Ignacio. Pues vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ver cómo se hace una cata. Este es el vaso que utilizan, se utiliza en la cata organoléptica, es decir, los que hacen la cata oficial de los aceites. Tiene que ser un vaso oscuro, se pone un poquito del aceite en su interior. ¿Por qué un vaso oscuro? Un poquito del aceite, no hace falta que sea mucha cantidad, y se tapa con un cristal especial que tenemos aquí, y se atempera, se pone la mano y se atempera. Cuando está un tiempo, para que coja temperatura, se gira y se lleva a nariz. Se aspira dos o tres veces. Aquí vamos ¿Se puede beber, no ya? No, todavía no. Todavía no. Hay que valorar olfativamente. Entonces ahí salen unos atributos que se llaman aromas. A higuera, a platanera, a ullastre, a muchas cosas. Entonces luego se lleva a boca.
se toma una pequeña cantidad y las distintas zonas de la boca, las distintas papilas gustativas, van detectando el sabor dulce, el sabor picante, el sabor amargo, y cuando está un poquito ya en la boca, entonces se traga. Es decir, tiene tres fases. Cuando ya se termina es alrededor de un minuto y medio y se van distinguiendo los distintos atributos, que son fantásticos, todos los aromas que se descubren, tanto en nariz como en boca, como el retrogusto, que se llama, que es el final. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Ignacio. Ens quedarem aquí nosaltres aprovant aquests olis de Menorca, que segur que estan ben bons.